Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. El episodio anterior fue muy cortito debido a que el jefe era demasiado difícil. Y voy a colocar a Gombario para primero sacarnos la descripción y luego a Cooper para así lanzarle una concha de fuego. Ahora vámonos contra el jefe. Además de que el jefe me ha dado la paliza antes de la anterior vez, pero ahora ya estoy preparado. Ah, no lo leí, puede estar por los comentarios. Por comentar. Este es el rey de cristal. Mario, por fin has llegado. Jejeje, sé que crees que podrás salvar a la estrella, pero me temo que no te dejaré. Primero te notaré y después te llevaré congelado ante Bowser. Vamos a comenzar. Es el rey de cristal. Es uno de los hombres de confianza de Bowser. No sé cómo será más arreglado para conseguir este palacio. 70, 50 y 2 de defensa. Invoca y dispara cristales para atacar. El poder de cada ataque es 4. Ataca cuántas veces como cristales han lanzado. Además, intentará congelarte siempre que pueda. Cuando sus puntos de corazón bajan, intenta dividirse. El poder de ataque es de ese ataque es 8. Solo puedes deshacerle el daño a su cuerpo real. Si necesitas para su cuerpo principal, deberías atacarnos a todos. Muy inteligente, ¿verdad? Bueno, vamos a lanzarle la tormenta estelar. Si dicen que el poder de cada cristal es de 4, entonces no me arriesgo. Vale, se dio un gran daño. Los cristales se vuelven en piedritas después de un ataque. Invoca más cristales. Bueno, vamos a ver cuánto daño le causa, por curiosidad. Vamos a lanzarle tormenta estelar. Puedo sentir rayo de hielo. Voy a cambiarlo por Cooper. Invoca cristales. Para luego lanzarle una concha de fuego. No he llegado al máximo, pero vale. Escupe cristales. Bueno, no te perdemos. Eso es bueno. Vamos a darle con el martillo. Toma. Cinco de daño. Más cristales de hielo. Estupendo. Vamos a meterle tormenta estelar. Vamos a ver, entiendo. Toma. Ahora, nos lanzamos un daño de hielo. No podemos hacer nada respecto a este lado. Vamos a lanzarle una coche de fuego. Llega máximo. Tan cerca. Oh, se me ha congelado. Bueno, pero no funcionó. Pues no le funcionó. ¡Vamos! ¡Sí! ¡6! Vaya, se curó 20 corazones. Por eso es que la batería iba a ser bastante larga. Toma. Nos recuperamos. 5. Bueno, todo dependerá de Mario. Vamos a atacar primero. Ah, no, fallé. Eso significa que no puedo. Lo único que puedo hacer es esto. Si no llega a congelar Mario bien, se curan los 20 corazones. Si no es este, entonces va a ser este. No, es el tercero. Bueno, no hay de qué preocuparse. Después de todo, tenemos la tormenta estelar. Bueno. Sí, nos arriesgamos porque nos arriesgamos. Ups, no sé, me equivoqué. Vaya. Ya sé cuál atacar. Pero antes, el gel repelente. Para entrar tanto daño. Ataquemos al de medio. No, fallé. Vamos a ver el de atrás.
Ah, no, sé primero. Vaya, ¿y qué estoy haciendo? Entonces, miro. Ups. No sé, me traicionaron algunas cosas. Y recargamos estrellas. No queda más remedio que usar la super Z. Claro está. Bueno, el lado bueno es que recargamos estrellas. Suficientes como para usar el poder encerrar dos veces. O de curarnos. Aumentar nuestro poder estelar. Atacamos a primero. Toma. Tormenta estelar. Debo poner más cuidado. Toma. Vaya. El rayo hielo. Ojo. Vamos a sacar a la Killester. Hemos caído. Ese boss sí que es bastante difícil. Anti-jet, anti-pinches. Salto potente más golpe potente. Tal vez. Ahora ya sé qué compañero usar. La Killester. Tu turno. Pero voy a guardarlo por si acaso, para no tener que hacer los mismos cambios cuando me derroten. Así que vámonos. Ese va a ser más difícil. Bueno, vamos a ver si la Killester puede con ello. Bien. Uy. Otra vez, vamos a ver. Para evitar usar tanto poder estelar. Vamos a ver con el salto potente para ver cuánto le quita. Toma, 6. Yeah.
No le hice el comando de acción correcto. Y encima lo lanza un rayo de hielo. Toma. Listo. Vamos a lanzarle huevos pincho. Toma. Vamos a lanzarle. Prácticamente la iglesia está haciendo todo el trabajo, debido a que ese rey nos congela. Tiene una buena defensa ese rey de hielo. Como que cada vez nos congelan en 2x3. Ya conozco su patrón de ataque. Toma. Fallé. Vamos a comer vamos a echarnos una gel repelente para así evitar congelarme. Recuperamos salud y flor. Mientras tanto,
Ah, fallé. No sé por qué lo fallé. Toma. Un golpe profundo. De vuelta al congelado. Toma. Y ese sujeto nos congela. Ese es el problema, nos congela. Y encima se restaura. Toma. A suavizarnos para así curar nuestra salud, lo que más importa, la salud. Toma. Sujeto nos congela. Nos congela y se cura. Ese es el problema con ese enemigo. El team marín de dos pingües, Kukra, Manga, Titer fue. Este cochino marrano fue. Ese no. Número uno no. Con algo de suerte. Vamos a suavizar. Para así recuperar nuestra salud. El problema de ese sujeto es que nos congela. Vamos con el primero. No, fallé. Vamos a comer una superzeta para así estar al tope. Ok, vamos a lanzarle al último, a ver. El último es la vencida. Gracias a Dios, no sé. Ah, no, sé, no. Como que me engañaron los ojos. Toma. Y nos lanza el rayo de hielo.
Para evitar que lo ataquen. Para evitar que acaben con él. Ataquemos a este. Y no, y luego le damos un calambrazo con este. Electrificado. Otra vez vuelve a duplicarse. El rayo de hielo, qué molesto. Toma. Por suerte, Watt flota. El primero no se dio. Vamos a curarnos, que es lo primero. Mantener al tope la salud. Y se cura 20 de salud. Toma. Y se multiplican de nuevo. Más importante. Sí, le dimos un golpe. No me... Como que no hice el comando de acción correctamente. Toma. Mientras Mario esté congelado, no puedo atacarle. Depende de Guap. No puedo ni atacarlo ni curarme. Toma. Uy, bueno, pues. Ah. Nos congelaron.
Vamos a curar a... La salud es prioridad. Vamos a usar el tiempo muerto. Es solo probar. Vamos a ver. Vamos, paralízate. Ah, no, no funcionó. Pues sí, fue un desperdicio. Pero logramos identificar. Gracias a Dios. Metin Manning de dos pumas con crema gatita fue. El chico chilmarrano fue. Ah, descartamos al tercero. Descartamos al primero también. Uy. Necesitamos estrellas. Qué bueno. Así recuperamos salud. Esta vez sí a recuperar salud. A recuperar salud y puntos de flor. Fallamos el primero. Ah, no, fallamos el segundo. Espero que no nos golpee con un rayo de hielo. Toma, ya. Ups. Bueno, un solo golpecito y ya. Al fin le ganamos. Uy, casi que no. Esto estuvo reñido. Oh no, la última estrella, Rey Bowser, perdóname. Uy. Como que al fin. Al fin pude terminar esa batalla. ¡Sí! ¡Al fin ganamos! Casi que no. Mario ha rescatado a la última estrella, Dormela, del Palacio de Cristal, en el confín del mundo. Ahora, con las 7 estrellas juntas, Mario ya puede desafiar a Bowser.
y a la varita estelar. Al fin llegó la hora de que Mario se enfrente al malvado Bob Ray Bowser. Mario podrá rescatar a la princesa Peach y recuperar la varita estelar. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. O los deseos se perderán para siempre. Sí, vamos a dejarlo para la próxima. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Sube video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a Gemachi, Juan Itch, Ultra, The Penny Modern, 202-23, Sergi Family, Lobo Solar, Mangel Gameplays, MJ Gameplayer, Deadmouse, Miguel Lodge, 2661, Demente1999 y Adris Naul. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.